tres. Uno, dos, tres. Buenos días, dice el sol. Todos agarramos el solcito. Buenos días, dice el viento. Buenos días, pajaritos. Buenos días, digo yo. Por las mañanas yo vengo a mi jardín. Saludo a mis amigos y el sol también. Buenos días, exploradores. ¿Cómo están? ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte. Muy bien, sí. Ahora que ya nos hemos saludado, mis queridos exploradores, nos vamos a limpiar nuestras manitos. Vamos todos a limpiar las manitos. Por dentro los deditos. ¿Y qué vamos a hacer? Estrellitas, estrellitas, estrellitas. Muy bien, mis queridos exploradores. ¿Recuerdan qué unidad estamos trabajando? La unidad 6, en busca de los dinosaurios y los animales. Vamos a cantar ahora junto a la profe Cintia. Y para eso nos vamos a parar, nos vamos a acomodar en un lugar donde podamos bailar y cantar junto a la profe Cintia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dino, dinosaurio, Dino es mi amigo. Dino tiene unas orejas como un plato de lentejas. Tiene un rabo pequeñito, parecido al de un ratón. Una cresta puntiaguda, como un gallo presumido. Chiquititas y dos largas saltarinas, y en la espalda, si te fijas, dos alitas de gorrión. Dino tiene una boquita pequeñita de hormiguita y respira lentamente porque no tiene. Exploradores, ahora que ya hemos cantado,
vamos a trabajar también en nuestro libro de Ari. Ahora, mis queridos exploradores, vamos a observar muy atentamente y vamos a ver que tengo aquí 4 plátanos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Los vamos a separar a la mitad. La mitad serían 2 y 2, ¿verdad? Ahora, tenía 4 y los he separado por la mitad. Y tengo 1, 2 en una mitad, 1, 2 en la otra mitad. Ahora vamos a buscar la página número 15 de nuestro libro Aries. ¿Qué debemos hacer? Debemos colorear la mitad de dinosaurios de color verde y la otra mitad de color marrón. ¿Cómo hemos contado los plátanos? 1, 2, 3, 4. La mitad sería 1, 2 y la otra mitad 1, 2 del total, ¿verdad? Vamos a colorear. De color verde, la mitad. ¿Cuántos son la mitad de 4? 2. Muy bien. Lo vamos a ir coloreando muy bonito a nuestro dinosaurio de color verde. Yo sé que los exploradores lo van a hacer más hermoso, porque los exploradores son unos capísimos. Además, les gusta colorear sin salirse de los espacios, sin salirse de los bordes, sin dejar espacios en blanco. Así les gusta colorear a los exploradores. Estamos coloreando la mitad del total. ¿Cuánto era el total? 4. La mitad es 2 y la otra mitad 2, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a colorear de verde, 2 dinosaurios. La mitad de 4. Y de marrón, la otra mitad. Muy bien. Ya está coloreado. Ahora dice que debemos colorear de marrón la otra mitad, que son estos dos, ¿verdad? Lo vamos a colorear muy bonito, como habíamos dicho, sin salirnos de los bordes, sin dejar espacios en blanco. Qué bonito lo están coloreando los exploradores. A ver. Muy bien. Muy bonito. También su colita. Ahora, el otro dinosaurio. Muy bien. Muy bien. Yo sé que ustedes lo van a hacer mejor. Una vez que hayamos terminado, damos la vuelta a la página. Y en el reverso, ¿qué vamos a hacer? En el reverso vamos a pintar la mitad del total de huevos que hay en cada nido. En cada nido. Observamos. En este nido, ¿cuántos huevos hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es la mitad? 1, 2. Al igual que los dinosaurios. 1, 2. 2 es la mitad de 4. En este nido, ¿cuántos huevos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es la mitad? 1, 2, 3. La otra mitad, 1, 2, 3. Entonces, vamos a colorear la mitad. Ustedes pueden colorear del color que a ustedes más les guste. Pero vamos a pintar la mitad
del total de huevos que hay en cada nido. Solo vamos a pintar la mitad. Este voy a pintar uno, la mitad de cuatro, ¿cuánto era? Dos, muy bien. Y de este otro lado también voy a pintar dos huevitos. Muy bien. Ya está, uno, dos. Aquí, ¿cuántos tengo que pintar? La mitad es 3. La mitad de 6 es 3. Vamos a pintar. 1. Un huevito. Pueden pintar de diferentes colores. De los colores que ustedes quieran, pero la mitad. La mitad de 6, ¿cuánto es? 3. Muy bien. Y el último huevito. Lo vamos a pintar muy bonito. Sin salirnos de los bordecitos. Y listo. Ahora vamos a poner nuestro nombre en la parte de arriba donde dice nombre. Yo voy a poner también mi nombre. Muy bien. Ya hemos terminado. ¿Recuerdan qué consonante hemos trabajado? La consonante y también sus sílabas y sus sílabas inversas. Ahora les cuento que vamos a aprender una nueva consonante. ¿Quieren aprender una nueva consonante? ¡Sí! Yo también quiero aprender una nueva consonante. Esta es la consonante. A ver todos, un puñito y a la boca. Es la consonante. Otra vez. Para trabajar esta nueva consonante, vamos a trabajar junto con la profe Cintia con nuestro cuerpito. Ya, mis amores, vamos a buscar un espacio donde podamos trabajar con nuestro cuerpito junto a la profe Cintia. Hola, niños, ¿cómo están? Les cuento que hoy vamos a trabajar una nueva consonante, que es la... ¿ya? Pero con el cuerpito. Para eso yo voy a utilizar la anita, ¿ya? Una larga y una cortita, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el cuerpito. Mire, primero vamos a agarrar la que es más larga, ¿ya? Y vamos a hacer una línea recta que va de arriba hacia abajo, ¿ya? Mire, una línea recta que va de arriba hacia abajo. Eso. Después, con la lanita cortita, vamos a hacer de arriba. Vamos a empezar de arriba haciendo un pequeño semicírculo. Mire, como que un pequeño semicírculo. Eso, que va de arriba igual. Entonces yo lo voy a colocar scotch para que no se mueva y para poder trabajar con el cuerpito. No se olvide, el trazo es una línea recta que va de arriba hacia abajo y un pequeño semicírculo que va de arriba, un pequeño. Ya, ahora vamos a trabajar con el cuerpito, como hemos iniciado. De arriba, pasamos por la línea recta, que va de arriba hacia abajo. Y regresamos al inicio y hacemos el pequeño semicírculo. Eso. Muy bien, voy a volver a repetir. Vamos. Volvemos a bajar por la línea recta que va de arriba hacia abajo. Y regresamos al mismo lugar, haciendo el semicírculo. Mire, con mucho cuidado. Eso, muy bien. Muy bien. Chao, niños. Muy bien. Ahora que hemos trabajado con nuestro cuerpito, la consonante...
vamos a trabajar en nuestra harinita. Ahora en nuestra harinita vamos a dibujar el trazo de la consonante Vamos a dibujar primero a la mamá, la que es más grande. Dibujamos, es un palito largo y su barriguita que empieza en la parte de arriba. Y el hijito, palito es igual, pero su barriguita. Bajamos y su barriguita. Bajamos, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Muy bien. Esa es la consonante. Ahora vamos a trabajar en nuestro texto Leer con Alegría. Muy bien, en nuestro texto Leer con Alegría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colorear a la niña que está haciendo la seña de la consonante. La página es la página 70. 7-0. A ver, vamos buscando. 7-0. ¿Ya han encontrado, exploradores? Muy bien. Ahora vamos a colorear a la niña que está haciendo la seña. Vamos a colorear muy bonito. Porque nosotros también hacemos la seña, ¿verdad? Y vamos a completar el trazo de la consonante dejando un dedito de espacio. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. ¿Qué consonante es la? Palito, barriguita. Muy bien, solo vamos a hacer eso el día de hoy. Bien, mis exploradores, ahora vamos a trabajar nuestra fichita de apoyo. Muy bien, en nuestra fichita de apoyo, ¿qué hacemos? Vamos a dibujar a la consonante. Primero vamos a hacer la consonante que es la más grande, que es igual, y la más pequeña. Muy bien, ya hicimos a las dos, que son igualitas, pero una es más grande y la otra es más pequeñita. A su ladito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar algo que empiece con la consonante. Hay muchas palabras: pan, papaya, pato, pelo, pulga, piojo, muchas palabras, pipa, tantas palabras. Muy bien. Con la P yo voy a dibujar un pastel. Un pastel. Voy a dibujar un pastel de cumpleaños. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes deseen. Y también va a tener su velita de cumpleaños, ¿ya? Y también lo voy a colorear con mis colores favoritos. Ustedes también lo van a colorear con sus colores favoritos y van a dibujar lo que ustedes quieran que empiece con la consonante. Yo quise dibujar un pastelito. Ñomi, ñomi. Pastel. Ahora voy a colorear mi pastel, que va a ser mi pastel de naranja. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran, ya exploradores, pero tiene que ser con la consonante
Y también voy a colorear a mi velita. Muy bien. Ahora voy a realizar su trazo en la parte de abajo. No se olviden cómo era. Palito, barriguita. Dejamos un dedito de espacio. Palito, barriguita. Palito, barriguita. ¿Qué consonante es la? Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. La. Voy a cambiar de color para hacer en la parte de abajo. Palito, barriguita. La. La, ¿qué consonante es? La. De pato. De pipa. De pollito. Les cuento que aquí abajo ya no me entra. Voy a escribir mi nombre. Muy bien. Ahora, mis queridos exploradores, vamos a trabajar nuestra hojita de seguimiento. Ahora vamos a trabajar nuestra fichita de apoyo. Siempre repasando, ¿verdad? Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Vamos a hacer en la parte de abajo. Uno, dos. Palito, barriguita. Palito, barriguita. Palito, barriguita. ¿Esta qué consonante es? La. Siempre repitiendo, ¿verdad? Vamos a cambiar de color. Contamos uno, dos y empezamos. La consonante de pollito. De pato. De pata. De pulguita. De piojito. De perico. De pancito. ¿Qué consonante es? La. Muy bien. Vamos a poner nuestro nombre en la parte de abajo. Y ya tienen que ir poniendo su primer apellido, ¿ya? Los primeros días vamos a pedir a mamá, papá o a la persona que nos acompaña que nos ayude, y luego poco a poco cada uno tiene que ir escribiendo cada día, copiando su nombre y su apellido. Hoy es miércoles y los miércoles hacemos un experimento junto a la profe Cintia o una manualidad. Les cuento que el día de hoy vamos a hacer una manualidad. Es algo que les va a encantar. Lo vamos a hacer junto a la profe Cintia. Vamos a hacer un dinosaurio. Yo sé que les gusta mucho y vamos a hacerlo junto a ella. Hola niños, hola exploradores. Espero que estén muy bien, mis princesas y mis campeones. Les cuento que como estamos en la unidad en busca de los dinosaurios y los animales, hoy vamos a hacer un dinosaurio, pero con cartón. ¿Y eso qué les parece? Vamos a hacer un dinosaurio de cartón. Les cuento que para eso vamos a necesitar, miren, aquí yo les estoy mostrando el bordecito que ustedes ya lo deben tener. Entonces,
ese moldecito lo vamos a empezar a recortar. También vamos a necesitar cartón. Cualquier cartón que ustedes tengan en la casita, lo vamos a utilizar. Lápiz. Tijeras. Pinceles. Y acrílex. Miren, acrílex es la pintura que tengan en casita. Vamos a necesitar, pero de color verde, café y anaranjado. Esos tres colores vamos a utilizar. Ya. También vamos a necesitar un vasito con agua para poder lavar nuestros pinceles. Bueno, entonces ahora no se olviden, antes y después de cada actividad, siempre tienen que limpiarse las manitos. Eso, muy bien. Ahora vamos a iniciar con la actividad. Ya. Miren. Bueno, vamos a empezar a recortar por los bordes. Ya. Entonces, vamos a agarrar la tijerita y vamos a empezar a recortar primero el cuerpito. Vamos a recortar, porque les cuento que esto nos va a servir de molde para poder hacerlo en el cartoncito. Muy bien, miren. Vamos a seguir. Eso, van a ir recortando. Muy bien. Porque con este moldecito vamos a pasar al cartón, ¿ya? Eso, muy bien. Ahora miren, deben estar observando en sus hojitas que acá está rayado más gruesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es para poder colocarlo el otro cartoncito. Entonces, vamos a cortarlo de esta forma. Mire. Así. Tiene que quedar de esta forma. Miren, están observando así. Es por eso de que está rayado más gruesito. ¿Ya? Miren. Así. Esto se le quita para que podamos calcarlo igual. ¿Ya? Entonces ahora vamos a cortarlo todo de la misma forma. Ya. Miren, como ya lo hemos recortado, ahora vamos a hacer estas piezas a un ladito y vamos a agarrar nuestro cartón. ¿Qué vamos a hacer? Esto nos va a servir de molde. Estos son nuestros moldecitos. Entonces lo voy a acomodar en el cartón y lo voy a empezar a marcar por el borde. Voy a agarrar con una mano, eso no se olvide, y empezamos a remarcarlo con el lápiz. Ya. Eso. Miren la cabecita. Les cuento que este es un Tyrannosaurio Rex.
Muy bien, yo sé que les voy a encantar a mis niños. Mira, estoy llegando a este lugar y como aquí lo hemos dejado más abierto y lo hemos cortado diferente, entonces el lápiz, mira, el lápiz fácilmente va a poder marcar el hilo, ya pasamos varias veces. En ese lugar, igual así con el lápiz, porque está abierto, ¿ya? Entonces voy a seguir demarcando. Y mira, igual acá. Vamos a llegar y con el lápiz vamos a pasarlo igual, de la misma forma, así varias veces. ¿Ya? Eso, miren. Ya está. Miren cómo quedó. Muy bien. Y se dan cuenta que en este lugar, como lo hemos repasado igual varias veces, igual está así gruesito. Entonces, igual. Vamos a. Tenemos que sacar dos patitas. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar un lugarcito. Aquí vamos a acomodar biencito. Y ahí. Igual. De la misma forma, vamos a calcar todo. ¿Ya? Ya, mire. Como ya hemos remarcado todo, entonces vamos a hacerlo a un ladito. Miren, he remarcado el cuerpito, dos patitas traseras y dos patitas delanteras. ¿Ya? Eso. Entonces ahora voy a empezar a recortar. Con la tijerita. Vamos a empezar a recortarlo con mucho cuidadito, ¿ya? Con mucho cuidado. A nuestro Tyrannosaurus Rex. Vamos a empezar a recortarlo con mucho cuidado. Ya. Eso, vamos a empezar a recortarlo muy bien. Eso. Miren la colita. La colita ya lo estamos recortando. Eso, y miren, en esta parte está remarcado, ¿verdad? El lugar que les dije que tiene que tener bastante espacio. Miren cómo lo estoy recortando. Voy a hacer una línea y separado. Y de igual forma lo vamos a ir sacando. Tiene que tener bastante espacio. Porque vamos a colocar la otra piecita. Ya, miren, y por otro lado lo sacamos. Miren, tiene que tener así espacio. Y esto igual, de la misma forma. Miren cómo sale. Igual, así. Eso. Muy bien. De la misma forma vamos a empezar a recortar todo. ¿Ya? Ya. Miren, como ya tenemos todo recortadito. Ya están sus patitas delanteras y sus patitas traseras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar un lápiz y miren, acá el molde del cuerpito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer como unas manchitas. Vamos a empezar a hacer como unos triángulos. Miren. Así. Eso. Separado.
y va a ir bajando de tamaño. Miren. Porque les cuento que esto lo vamos a pintar de otro color. Miren, eso. Ya, muy bien. Eso, y ahora vamos a empezar a pintarlo. Miren, voy a agarrar el color naranja. Ya. Voy a agarrar un pincel. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a pintar. No estos lugares que están marcados, solamente el borde. Entonces, miren, lo voy a empezar a pintar así. Como les dije y les vuelvo a repetir, no lo que hemos marcado, eso se va a quedar porque les cuento que vamos a pintarlo de otro color. Ya, miren. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. También las patas, las patitas igual. Miren, la cabecita ahorita lo estamos pintando también de color anaranjado. Eso. Muy bien. Miren. Y están observando que yo estoy dejando un espacio. Miren. Un espacio. ¿Saben por qué? Porque este lugar es... Miren, lo voy a dejar así. Un momentito. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pintar también las patitas. Ya las patitas. Muy bien. Agarro la patita y voy a empezar a pintar. Muy bien. Eso. Una patita y otra patita. Eso, así lo vamos a ir pintando las patitas delanteras también y todo. ¿Ya? También los, el otro lado. Miren, vamos a dar la vuelta y vamos a pintar. Muy bien. Miren, así tiene que quedar. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a poner un ladito para que esté secando. Ahora les cuento que, mire, vamos a ir pintando sus patitas delanteras y las patitas traseras. Mire, ahora, como dejé este lugar de así vacío, vamos a agarrar el color café. Les cuento que ese lugarcito es su pechito. Entonces, con el color café lo voy a ir pintando solamente su pechito. Muy bien. Eso. Mira. Su pechito. Eso. Ya está. De la misma forma, ustedes tienen que hacer el otro lado. Miren. Ya está, muy bien. Entonces, ahora, miren ustedes, el vasito de agua es para que puedan lavar su pincel. Ya, voy a lavar
Y miren, el color café, diré color verde. ¿Para qué es el color verde? El color verde es para estas manchitas. Miren. Así. Eso. Muy bien. Eso. Ahí está. Todas las manchitas que hicimos, ¿verdad? Entonces lo vamos a pintar. Eso, miren. Miren cómo está quedando. Eso, muy bien. Ahora no vamos a cerrar esto. Van a tener bastante cuidado. ¿Ya? Y ustedes de la misma forma, miren. Solamente este lugarcito voy a agarrar, esta parte de atrás. Miren, lo estoy dando la vuelta. ¿Y qué vamos a hacer? El color café, miren. Voy a agarrar así. Solamente he colocado esto y lo vamos a hacer su ojito. Miren cómo queda. Y eso están observando para que nos salga un circulito. Miren, muy bien. Y en su hocico tiene su mesita. Miren aquí un puntito, nada más. Así. Eso. De esta forma tiene que salir todo. Muy bien. Ahora vamos a pintar, escuchen, de la misma forma el otro lado. Ya ustedes lo van a hacer con mucho cuidado. Ya, miren, como ya está pintadito, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a empezar con las patitas. Miren, ya vamos a agarrar esto, la parte que es más grande. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? En esta ranura donde tiene dos, voy a colocarlo. Miren, eso, un lado y el otro lado. Es por eso de que tiene una abertura más grande. Están observando. Miren, así. Así va a estar. Ya lo voy a hacer un ladito. Ahora voy a hacer las patitas delanteras. Igual, de la misma forma. Ya, miren sus garritas hacia abajo. Entonces, igual, de la misma forma lo vamos a colocar. Una y dos. Dos garritas. Miren, así. Así va a quedar. Entonces, ahora lo mejor. Miren, está bien pintadito. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a colocar las patitas delanteras. Miren, las garritas tienen que ir hacia abajo. Igual, de la misma forma, miren, vamos a colocarlo y lo vamos a meter hasta el fondo. Ya, eso, muy bien. Eso con mucho cuidadito. Miren, así. Muy listo. Ahora, esta parte igual. Como les dije, tiene que haber esta abertura siempre. Miren, de aquí igual de las patitas. Para poder colocarlo. Miren, igual. De la misma forma lo vamos a colocar. Miren. Eso, miren cómo quedó. Muy bien, nuestro tiranosaurio Rex.
Miren nuestro tiranosaurio Rex. Miren cómo se para. ¿Qué les parece? Yo sé que lo van a hacer muy bien, excelente, porque les encantan los dinosaurios. Entonces vamos a hacer a nuestro tiranosaurio Rex. Chao, niños, espero que les haya gustado. Ya saben, los dos laditos de la misma forma. Tiene que estar bien pintadito. Chao, niños. ¿Dinosaurio que han hecho junto a la profe Cintia? Sí, muy bien. Ahora, mis queridos exploradores, hemos terminado con nuestras actividades del día de hoy. No se olviden qué valor estamos trabajando. ¿Qué valor es? El valor de la valentía. ¿Quiénes son valientes? ¿Quién es? Sí, los exploradores son muy valientes. Y también se limpian las manitos después de cada actividad. Vamos a limpiarnos muy bien las manitos, por dentro los deditos, y vamos a hacer estrellitas, estrellitas, estrellitas. Ahora, mis queridos exploradores, llegó la hora de despedirnos. No se olviden repasar su texto, leer con alegría las lecturas que tenemos ahí. Y a mis amores, vamos a estar controlando el día de mañana cómo están leyendo junto a la profecía. Ahora les mando muchos besitos, muchos abrazos de oso. Les agradezco a los papás por la colaboración y la confianza. Y ustedes, mis queridos exploradores, no se olviden que las profes los queremos mucho, 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 mucho. Que les mandamos muchos, 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 muchos besos. Muchos, muchos, muchos abrazos de oso. Y nos vemos mañana. ¡Hasta mañana!